buen torneo. Me sentí bastante cómodo y también por el equipo que teníamos. Los bases que teníamos eran muy buenos y daban muy buena asistencia. Y pude rendir a favor del equipo, porque solo no se puede nunca. Y yo como que todavía no caía, que estaba jugando con la camiseta esa, no, te la ponía todo y sentía una alegría inmensa, pero como que dentro de la cancha no caía, que estaba jugando para Argentina y que estaba representando al país. Pensaba que estaba jugando en Atlético y trataba de hacer lo mejor posible y lo más tranquilo para este tipo de torneo, en este nivel. ¿Vos sentís que esto es un antes y un después en tu carrera, este torneo? La verdad que no, todavía como que no caigo de lo que pude jugar. Yo entré a la cancha pensando que iba a hacer 5 o 6 puntos por partido, como todo el equipo. Me sorprendió algo de mí mismo, porque pensaba que no iba ni a entrar. Primero estaba nervioso para ver si estaba difícil quedar en la selección. Y después de quedar, pensaba, quedo, pero no voy a entrar. Y no voy a jugar mucho. Y al final fue bastante bien. Terminaste jugando. Sí, sí. ¿El técnico qué te dijo, digamos? ¿Te dijo algo en lo particular? No. Terminó el torneo, digo. ¿Te sí, felicitó? No, que sigamos a todos, nos dijo lo mismo. Que sigamos mejorando y que ahora queda buscar un lugar para la selección de cadete. Que si Dios quiere, puede ser. Quizás en estos días tenés que tomar alguna decisión sobre tu futuro. Si es que te vas a quedar un rato más con nosotros, la alegría nuestra será más que enorme. Pero si crees vos y tu familia que es la hora de hacer tu mochila y buscar otros horizontes para que tu sueño de basquetbolista y de ser humano está más cerca tuyo, te decimos sencillamente que esta es tu casa, que te despedimos con alegría y que podés volver siempre, porque siempre serás parte del Club Atlético Baradero. Gracias a ti. A Santi lo conocemos del básquet, lo conozco del básquet, al papá, a la mamá, y creo que lo más importante que tiene Santiago es la humildad que lo ha llevado a estar hasta hoy. Y bueno, creo que es el legado que le ha dejado la familia, por sobre todo, ¿no? Lo más importante. Y decirte, Santiago, que me he sentido muy, muy, muy importante ser de Baradero, sentir que alguien defiende por primera vez los colores de nuestra selección. Un baraderense, creo que es un hecho histórico que camino a los 400 años lo va a dejar muy bien plasmado en la historia de nuestro Baradero. Y bueno, decirte gracias, que siga con esta humildad, con esta forma de ser, con el chico que camina todos los días a la calle, que va a la plaza, que va al club, que viene a practicar, eso es lo más lindo que tenemos. Gracias por todo, Santiago, gracias a tu papá y a tu mamá. Lo tenemos a Santiago aquí, que no solo es un orgullo baradense, ya es un orgullo nacional. Felicitar a todos, desde el primero hasta el último de los que fue parte de este sueño colectivo que fue del Club Atlético, de Baradero, de quienes aman el básquet. Así que felicitaciones al equipo, a los entrenadores, desde el primero hasta el último, a los profesores, a quienes, como se dice, limpian la cancha, porque la verdad que para que el deporte florezca se hacen falta muchísimos esfuerzos. Gracias, Rodrigo. Más importante, vamos a pedir a Ezequiel.
otro como nosotros, Ezequiel Martínez. Bueno, no sé qué decir. No, simplemente gracias por todo el apoyo de siempre. Que cuando entraba a alguna página o algo de eso, siempre veía a gente apoyando, alentando constantemente. Y eso me llenaba de alegría. Agradecer a todo, nada más, a la gente del club, a mis amigos, LBDR. Que siempre están conmigo, a mi familia, que me acompañan a todos lados, a mis abuelas, a todos, a Sergio, a Diego, a ese, que fueron los que me formaron de los 9 años. Hizo y llegó hasta acá de la mejor manera. Cuidémoslo, le falta muy poquito para llegar. Y este aplauso es todo para vos, amigo. Fuerte el aplauso para Santiago Ibarra.